Pues miren, o sea, lo que hice fue del capítulo 23 del R for Data Science. Ese fue el que puse en la presentación. La verdad ya no alcancé a poner los demás, pero vi, o sea, que el 24 es más como, o sea, como que te presentan, o sea, en particular un dataset y construyes un modelo para ese dataset para contestar una pregunta en particular. Y luego, así, otra pregunta, otro dataset, otro modelo. Entonces, igual y esos, o sea, ya pensé que, o sea, que pues ya no sé si cada quien los quisiera revisar, o sea, ya aparte porque cosas sí vi que eran como muy, ya como muy específicos de, sí, o sea, sí, ya como muy específicos de cada uno. Y entonces, o sea, más bien puse las generalidades. Okay. Bueno, y entonces ya, el primero, o sea, el capítulo, la verdad a mí me gustó porque sí, pues sí, es como que aprendí cosas que antes, o sea, no sabía sobre construir modelos. Pero, digo, o sea, también es porque, como les platicamos, o sea, yo realmente, pues, o sea, no trabajo con esto, entonces, y no, o sea, nunca me había puesto a estudiarlo, de hecho, o sea, una de las razones por las que entré a su grupo de estudio y lectura fue eso, pues, o sea, que sí sentía como que, o sea, que sí lo necesitaba aprender, pero, o sea, nunca había tenido como la necesidad, pues. Y entonces, bueno, empieza diciendo, o sea, pues que construimos modelos para hacer como un resumen de nuestros datos, ¿no? Y algo como de baja dimensión. Dice que, o sea, de forma ideal, el modelo que construiremos va a capturar ciertas señales que realmente están en nuestros datos y va a dejar el ruido como aparte. Y el ruido, pues, sería una variación aleatoria. Que no queremos, que no queremos capturar. Y las señales que sí queremos serían como patrones que están generados por el fenómeno que nos interesa. Eso sería como lo ideal. Y entonces dice después pues que los modelos que se ven en el libro, o sea, son para inferencia, que hay otros que ayudan como a encontrar relaciones entre las variables de un dataset y que esos, o sea, no se verían, que solo son los de inferencia. Y bueno, y que en eso es como el enfoque tradicional, o que también se utilizan para confirmar que una hipótesis sea verdadera. Y dice que, o sea, no es muy complicado, pero que, o sea, que sí es difícil, ¿no? Y entonces hay que entender dos cosas. Una es que cada observación, lo que comentábamos también la sesión pasada sobre el dataset de entrenamiento y el de prueba, dice que cada observación se puede utilizar o para exploración o para confirmación, pero no para las dos cosas. Entonces es, y entonces, o sea, puedes usar muchas veces tus observaciones para exploración, pero solamente una vez para confirmación. Si lo utilizas una observación más de una vez para confirmación, entonces ya no es confirmación y entonces sería exploración, que sería lo que decíamos, pues exploración sería el dataset de perdón, el test, el dataset de test y la exploración sería el de training. Y, o sea, eso, o sea, con lo de nuestras observaciones, ¿no? Y luego, también, o sea, hay dos partes en esto de la construcción del modelo. Dice, pues, o sea, que tú eliges una familia de modelos que van a expresar cierto patrón
pero que es algo muy genérico. O sea, por ejemplo, los modelos lineales, ¿no? Entonces, o sea, si queremos utilizar modelos lineales, pues es una ecuación de la forma, o sea, AX, bueno, en este caso A1X más A2, pero no sé, como nos las enseñaron en la primaria, AX más B. Y, o sea, y si quieres una curva que sea cuadrática, entonces, pues A1 por X, a la A2. Esto no sé si más bien tendría que ir un cuadro. No, como que aquí me equivoqué. Porque tendría que haber un cuadrado porque esto no es cuadrado, ¿no? Pero bueno, o sea, la ecuación de una curva cuadrática. Entonces dice que, o sea, bueno, en esto, pues, en esta ecuación o en estas ecuaciones de las familias de modelos, las variables X y Y, perdón, estas variables sí las conocemos, o sea, estas variables las tenemos en nuestros datos, pero A1 y A2, o sea, son parámetros que estos, o sea, que pueden variar y que con estos son con los que vamos a poder calcular, o sea, o como atrapar los patrones que observamos en los datos. Eso es uno, o sea, primero elegir una familia y después ya generas un modelo ajustado en donde ya le das valores exactos a esos parámetros. Entonces, por ejemplo, pues aquí ya pasamos del modelo genérico de la familia a algo ya específico, como y igual a 3x más 7, ¿no? O y igual a 9 por x al cuadrado. Y lo que decía es, o sea, esta parte del modelo ajustado, o sea, al momento de ajustar el modelo, tienes el mejor modelo de esa familia que tú elegiste. Y que eso no significa, o sea, o sea, que sea bueno, solo es como lo mejor que pudiste hacer con tus datos. O sea, tal vez si hubieras elegido otra familia de modelos, o sea, y después de otra familia, en general el modelo ajustado, entonces ahí sí sería, o sea, sería mejor. Pero, o sea, una vez que ya elegiste una familia, pues ya, o sea, como ahí te quedas y hay uno que hay un modelo ajustado que va a ser lo mejor que puedas hacer con eso. Ok. Y entonces ya se pasa a explicar o sea, como a partir de un modelo simple y con datasets del paquete de modelar. Entonces, agarra este, ¿no? Y aquí pues lo primero que hace es graficar los puntos de este dataset, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos o sea, las coordenadas X y ahí pues algunos puntos, ¿no? Y dice, bueno, ok, o sea, esto como que parece una recta, o sea, como que sería bueno utilizar un modelo lineal. Y entonces, ya dice, ok, sale. Utilicemos un modelo lineal. Entonces, o sea, ajustemos una recta. Ok, o sea, pero ¿qué recta? Y entonces ya, o sea, lo primero que hacen ahí en esa parte del libro es pues generar un chorro de rectas, nada más para ver, como muchas rectas, o sea, más bien cómo nos estamos como comprometiendo con una familia de modelos, pero pues que ahí hay, o sea, hay un chorro de posibilidades, ¿no? Y dice, bueno, entonces, o sea, ya de todas estas, o sea, ¿cuál podría ser la mejor? Y deriva, o sea, el concepto del error cuadrático medio. Y pues lo que hace es, dice, ok, o sea, como ¿qué podemos hacer para elegir, para saber qué tan buenas o malas son todas estas rectas
pues que pintamos, ¿no? Dice, bueno, pues podríamos tomar la diferencia entre el modelo, que es, o sea, el punto que nuestro modelo predijo, o sea, que sería la predicción, y el valor real de Y en nuestros datos, que sería pues, la coordenada Y de los puntos, y eso serían la respuesta. Y entonces dice, ok, con esto tendríamos una distancia para cada punto. Entonces aquí ya lo que hace es pues, o sea, poner la ecuación del modelo y ver, por ejemplo, si me agarro la recta con el intercepto 7 y 1.5 en la esta ¿cómo se llama? Slope. En la pendiente. Ajá. Entonces, estas serían mis distancias, ¿no? O sea, una distancia por cada punto. Entonces, ahora, o sea, ¿cómo le hago para, a partir de todas estas distancias, obtener un solo numerito? Y dice, bueno, o sea, podemos utilizar el error cuadrático medio. Y entonces, pues ahí ya salta o sea, que es pues la resta entre el valor, la predicción y la predicción y la respuesta, elevarla al cuadrado, luego sumarlas todas, sacar la media y luego sacar la raíz cuadrada. Y bueno, igual ya, o sea, para este en particular, este modelo en particular, esta recta en particular que tiene el intercepto en 7 y la pendiente en 1.5, este sería el error cuadrático medio. Y entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para sacar todos los errores cuadráticos medios de todos los puntos, perdón, de todos los modelos que generamos, de todas las rectas que vimos? Entonces ya dice, ah, pues puedes utilizar por, ¿no? Y con esa misma función, pues ya la utiliza en la función map to double para obtener un data frame con todos los errores cuadráticos de ellos. Y luego es, ah, bueno, pues vamos a tomar nada más los 10 primeros. Entonces, o sea, como los mejores modelos de todas esas rectas que vimos. Y pues ya aquí están pintados, ¿no? Y dice que, o sea, pues ahí ya tenemos, o sea, los 10 mejores, pero pues como que es un camino, o sea, muy largo, primero, así, o sea, tomar todas las rectas y además, o sea, son las 10 mejores de las que pintamos ahí, pues, o sea, igual y no está la súper, súper mejor. Entonces dice que otra forma y una mejor forma de atacar este problema es usar la herramienta de una herramienta de minimización que se llama búsqueda de Newton-Raphson y que esto se puede hacer con la función optim en R. O sea, la verdad está cuando dice aquí la intuición es se elige un punto y se busca la pendiente más empinada, pues dice te desliza sobre esa como hasta que llegas a otro punto y lo repites otra vez. Está como por acá, pero la verdad, o sea, no le entendí muy bien. Sería, yo creo que voy a buscar otra explicación de ese Rapson, no sé qué. Bueno, y eso es utilizando esta función optim y aquí están los parámetros que salen con optim, ¿no? O sea, este es el intercepto y este es la pendiente. Y pues aquí está ya pintada en la recta con esos dos valores. Y dice, bueno, o sea, esa es una forma de hacerlo, pero digamos que, o sea, la forma más conocida sería utilizar la función lm. O sea, que hace exactamente lo mismo, pero ahí en el libro, o sea, especifica que esa función no utiliza óptimo.
pero pues al final sale exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces pues ya construye o sea, este modelo de la recta y ve que el intercepto y la pendiente son exactamente los mismos. Entonces, bueno, o sea, esto es ya como para derivar esta parte de evaluar el modelo, tener claro lo de las familias y ya después, o sea, lo del ajuste o sea, la función del M, que es la que se utiliza, ¿no? Después, o sea, viene como entender como un poco más sobre los modelos con, o sea, obteniendo la parte o sea, las predicciones y los residuos. Dice que las predicciones nos ayudan a entender, o sea, el patrón que captura el modelo y los residuos serían la distancia entre las predicciones y los datos. Esto es como lo que el modelo no pudo hacer bien, ¿no? Y aquí nos va diciendo con estas funciones que también, según yo, son de modular. Primero genera un grid para, o sea, para sacar puntos como igualmente espaciados a los cuales les vamos a añadir las predicciones. Aquí, o sea, aquí asumimos que ya tenemos el modelo de acá, o sea, que ya construimos el modelo lineal, ¿no? Entonces, ok, tenemos, o sea, tenemos unos nuevos puntos, agregamos las predicciones con esta función y pues ya los graficamos, ¿no? Y, ajá, o sea, es exactamente lo mismo de antes. Después agregamos los residuos y estas ya son las restas, o sea, ya no el, pues las distancias, ajá, las restas de la predicción y lo que teníamos en el valor de Y, ya sin elevar al cuadrado ni nada. Y dicen que, o sea, pues que los residuos, o sea, que también es importante ver qué onda con esos residuos, ¿no? Entonces, acá primero lo primero que se hace es, o sea, graficar su distribución, que bueno, que okay, la media de los residuos siempre están en cero. Y también los podemos graficar, o sea, los puntos. Y o sea, lo que indica en el libro es que si parece ruido, o sea, eso significa que estuvo bien, pues, o sea, que no tenemos que encontrar ningún patrón en nuestro, o sea, ajá, como ningún patrón, así como que parezca una línea o como que se agrupen todos en algún lado en nuestros residuos que tienen que estar, bueno, ya esto ya lo dice después, que tienen que estar, o sea, que están normalmente distribuidos. Ok. Bueno. Y ya después empieza a hablar de lo de las fórmulas y las familias de modelos, ¿no? Entonces, habla aquí de esta función model matrix. Ay, sorry, que no me puse de qué paquete era. Que nos ayuda a ver cómo define R, o sea, la ecuación de un modelo. Entonces, a model matrix le damos un data frame, en donde cada uno de las columnas va a ser una de las variables. Y podemos, o sea, pasar, bueno, le pasamos el data frame y después una función para ver cómo se va a construir, bueno, perdón, una fórmula para ver, o sea, como cuál es la relación de los datos con esa fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí, o sea, que sería como el modelo lineal simple, nada más tomando X1, dice, ok, vas a tener un intercepto que siempre va a ser 1, esto se lo decía que se lo agrega por default. Y
Y pues ya, el X1, pues, o sea, son los valores de X1 que tenemos acá. Luego, pues, si no quisiéramos tener el interceptor, pues tendríamos que restarle 1 a la fórmula. Y si quisiéramos también agregar la segunda variable, entonces estos serían los parámetros de nuestra fórmula que representa esa ecuación lineal. Y dice que esta notación para las fórmulas se llama Wilkinson-Rogers. Luego habla de variables categóricas. Dice que pues las variables categóricas que van a tomar, que no son números, sino que van a tomar ciertos valores un poco como los factores, porque no los podemos meter directamente así a las fórmulas, porque no tiene sentido multiplicar por algo que no es número, ¿no? Y dice, o sea, que lo que hace R atrás es o sea, tomar los valores o sea, que sí son números y convertir esa variable a otra en donde se toma como el primer valor de la variable categórica. En este caso, que sea, o sea, que sex sea male, ¿no? Entonces, aquí sí se puede hacer la multiplicación porque atrás está codificado el que si atrás está codificado que si sex es male, entonces sex male va a ser 1 y si no, entonces va a ser 0. Entonces eso es algo que ya se puede representar en una fórmula. E igual acá si tenemos este data frame con nuestras variables, o sea, con esta variable de set y la de response, entonces podemos ver que el modelo, perdón, que la fórmula construye esta relación entre las variables, ¿no? Igual, intercepto otra vez en 1 y sexmail cuando es 1 y 0 cuando no es cuando pues no es mail, ¿no? Ok. Y luego dice, o sea, pues se podría generar también la variable sex female, pero o sea, como hay una relación directa entre estas dos variables, pues o sea, esas variables serían completamente dependientes, ¿no? Porque cuando una sería 1, la otra 0 y la otra 3. Entonces dice que, pues, que por eso no se hace y que solamente se utiliza una. Ok. Y después comienza a hablar de las interacciones entre las variables. Para esto utiliza este dataset, que es el de FIM3, que aquí vamos a tener dos predictores o dos tipos para el modelo, que sería uno categórico y otro continuo, ¿no? Y entonces acá ya los podemos ver, ¿no? O sea, X1 y luego X1, o sea, Y X2 va a tomar los valores de A, B, C y D. Entonces dice, ah, bueno, pues podríamos ajustar dos modelos. Pero aquí no. Aquí con esta que es, o sea, la variable categórica ya no, un poco más como desde el código atrás. Ya se me pasó ahorita. Ok, bueno. O sea, como empieza a hablar de las interacciones, entonces pues ya más bien es esto, ¿no? Dice, ok, bueno, ¿cuál es la diferencia entre si utilizamos el más o utilizamos el por en nuestra fórmula? Bueno, con el más, pues estimamos el efecto de cada variable de forma independiente y con el asterisco estimamos la interacción entre los componentes y ya dice, bueno,
sea, si haces x1 por x2, esto sería igual a 0 más a 1 por x1 más a 2 por x2 más a 2, perdón, a 1, 2 por x1 por x2, que sería agregar otro parámetro a nuestra fórmula, ¿no? Y, entonces, bueno, con estos dos modelos se obtienen las predicciones, igual se puede hacer esto de agregar perdón, del data grid para agregar puntos como en la, como en el rango en donde están nuestros datos en el dataset. Y luego obtenemos las predicciones con cada prediction, nada más pasándole cada uno de los modelos, ¿no? Y pues ya, o sea, nos genera un table, bueno, un data frame en formato largo donde vamos a tener el modelo. Y ya si hacemos los plots, pues se ven así. Entonces, o sea, como. Y aquí ya está como bastante claro cuál es la diferencia entre tener entre tener interacciones o no, ¿no? Con el modelo lineal que utiliza ELMAS, pues cada una de las variables, perdón, cada uno de los términos tiene diferente intercepto, pero todas las pendientes son las mismas. Y cuando se agregan las interacciones, aquí sí. Son diferentes interceptos y diferentes interceptos y diferentes pendientes para cada una de las variables. Porque aquí solo tenemos x1 y x2. Pero ya, esperen, ya me confundí. Okay, como x2 es el factor, entonces tienes para cada uno de los factores un intercepto diferente, pero la misma pendiente, y acá para cada uno de los factores pendientes. Ok, ya. O sea, no es que tengas, no es que tengas cuatro variables, sino que la variable 2 tiene cuatro, perdón, cinco valores diferentes, ¿no? Cuatro valores diferentes de la variable. Y ya, hoy se ven los residuos de estos dos modelos construidos. Y entonces acá, pues, el libro decía que es un poco difícil saber cuál de estos dos modelos es mejor, que en los dos se ven como patrones, o sea, no parece ruido. En particular aquí no. En el modo 1 se ve más en el D, y en estos casi todas son rectas. Entonces eso pues, nos dice que ninguno de estos dos modelos es así. No, bueno. Y luego habla de las transformaciones, que también ya tocamos ese tema un poquillo antes. O sea, no sé si se acuerdan que dijimos que teníamos que usar I, que era Bueno, el chiste es que con la función I hacemos que R no crea que esa parte de la fórmula es parte de la especificación del modelo, ¿no? Y entonces aquí habla de, da un ejemplo de hacer esto, o sea, de x elevado al cuadrado. Dice, ok, o sea, esto va a ser x al cuadrado más
X por X a la X. Ajá. Ajá, se me quedó quitado, pero me dice, ajá, más X por X a cuadrado. Ajá, y dice, pero si no se lo pones, entonces, o sea, sería esto, ¿no? Y esto se va, o sea, va a ser como una mala traducción del modelo que va a terminar solo tomando solo tomando en cuenta la X lineal porque se eliminan las variables redundantes. Y entonces acá también lo podemos ver con la parte del modelo de X, ¿no? Que tenemos X y Y. Si se especifica este modelo, entonces, pues, o sea, sin la Y, entonces vemos que nada más, o sea, que es lo mismo, pues solo es X y Y. Pero si sí le ponemos la Y, entonces ahora sí, tenemos el otro término que es X al cuadrado más X. Y bueno, y también, o sea, y eso, decía que puedes usar una función que se llama poly, pero, o sea, como que es muy fácil que de repente, o sea, caigas en valores negativos, que todo se complique y que entonces más bien se utiliza este que se llama splines. Y entonces acá se ajusta, sí, un modelo cuadrado, ¿no? Para. Bueno, primero, o sea, se genera aquí, o sea, lo que quiere decir la fórmula con este modelo y utilizando la función en ese display. Entonces ya vemos que tenemos dos términos, el primero lineal y el segundo al cuadrado más un intercepto, y ya después se genera estos puntos. Y se grafica, ¿no? O sea, aquí se, o sea, se toma pi, entonces es algo, o sea, tiene como un patrón de periodicidad. Y luego dice, bueno, entonces, o sea, se pueden ajustar cinco modelos, ¿no? Aquí, o sea, da el ejemplo de cinco modelos. Y pues, o sea, lineal al cuadrado, al cubo, a la cuarta y a la quinta, y entonces los grafica todos. Y. Pues dice que, o sea, que están malones porque, porque las extrapolaciones afuera de los rangos es muy mala. Pero, o sea, esto era solo como para enseñarnos cómo usar esta fórmula de MS. Y, o sea, y básicamente eso es todo este capítulo. Me faltó esta parte de mis invalides, pero también no creo que sea como tan pues tan importante, solo es igual que con muchas otras funciones de R, pues hay que ahí decirle que queremos hacer cuando hay cuando hay valores que faltan, ¿no? Y bueno, esa parte era, o sea, de los modelos lineales y luego nos habla así ya como súper rápido, o sea, de otras familias de modelos. Dice que, o sea, esto que veíamos de los residuos, o sea, que eso es lo que asume nuestro modelo lineal, que los residuos tienen una distribución normal. Pero, o sea, hay otros modelos que digamos, complican este asunto, ¿no? Los modelos lineales generalizados, o sea, extienden a los modelos lineales porque incluyen respuestas no continuas, ¿no? Y creo que, o sea, como el más usado, pues es esto de la regresión logística, ¿no? Y también, o sea, podemos utilizar datos binarios. Dice que definen una métrica de distancia basados en unidades de similitud. Luego están los aditivos generalizados, que incorporan funciones arbitrarias de smooth. No sé si se traduce, o sea, suavizantes, no sé. Y dice, o sea, bueno, en este caso, o sea, con estos modelos puedes escribir una fórmula como así. Y dada S de X, que, o sea, que esto pues se va
a traducir en esta ecuación, y que con esta función, con gam, o sea, va a tratar de estimar qué función es esta f de x, con algunas restricciones para hacer el problema más tratable. Después hay otros modelos lineales penalizados que agregan un término de penalización a la distancia para por modelos complejos. O sea, y distancias, o sea, con distancia se refiere el vector entre el parámetro y el origen, ¿no? Entonces, los parámetros de los, como los parámetros de los términos, bueno, no, esto, o sea, esto más bien me lo imagino, pues, o sea, que los parámetros de los términos como elevados a mayores potencias están más penalizados para tratar de quedarse en modelos simples. Y dice, o sea, que es para generar modelos que generalicen nuevos, mejoran nuevos datos de esta misma población. Pero, bueno, la verdad yo no lo sé. Hay otros que son los modelos lineales robustos, que dice que son menos sensibles a la presencia de outliers, pero que también, o sea, como el trade-off es que no funcionan tan bien cuando no hay outliers, ¿no? Y que para eso utilizan, o sea, es de downwind points, que es, o sea, transformar la distancia de puntos de pesos reducidos. Y finalmente los árboles, que son cosas que son ya como una cosa que nada que ver con los modelos lineales, porque pues, o sea, todas las demás funciones o todos los demás tipos de modelos como que extienden a los modelos lineales, pero los árboles, o sea, más bien van ajustando un modelo como de escalerita, separando en pedazos el dataset en pedazos cada vez más pequeños. Y decía, pues, o sea, que es mejor cuando se hace random forest o este de gradient boosting machines. Y ya. No sé si tienen algún comentario. Ah, bueno, no, gracias por presentar. Pero yo personalmente, sí que no he usado como una gran variedad de funciones de modelado, que justamente por eso fue que me interesó este club, porque entonces quería aprender más de diferentes modelos. Y creo que la cosa con todo esto de Tidy Models es que han creado como una familia de paquetes que cuando uno los usa juntos te facilitan crear modelos, obtener como estadísticas y diferentes métricas de qué tan bueno es el modelo y basado en eso. Entonces, idealmente, yo mejor que había leído otro libro en el que decían que el modelado es un proceso iterativo. Uno hace un modelo y ve qué tan bueno, qué tan malo es, y basado en eso, entonces va construyendo modelos más complejos. Pero sí, muy interesante la presentación. Sí, Gracias. fíjate, no, de nada, no, gracias a ti. Mira, o sea, como que en esta parte de la introducción del capítulo anterior, sí viene justo eso, o sea, como la parte iterativa. Pero ya después, o sea, ya después no habla mucho de ella. No sé si acá en el capítulo en donde, o sea, sí va construyendo los modelos, empieza como, o sea, con algo sencillo y luego diga, ah, no tienes que agregar otra variable o así, o se toque más esa parte iterativa del proceso, que sí, o sea, a mí no me queda como muy clara, o sea, si agregan más variables o si de plano, o sea, cambios de familia o qué, ¿no? Sí, es que
Creo que en este libro lo he leído justo. Y ellos lo que te dicen es que no hay como una receta a seguir. Bueno, que de hecho que en Tidy Models hay un paquete que vamos a ver que se llama recetas. Pero en Okay. realidad no es que hay como un algo que funciona para todos los casos, básicamente. Eso es lo que quiero decir. Modelado es, depende, uno tiene que saber de muchas herramientas y saber identificar, creo que la clave es saber identificar a qué herramienta es la más adecuada para un caso en particular. No sé, digamos que si tengo algo que quiero predecir variables categóricas, entonces yo voy a usar una herramienta que sé y que ya tengo experiencia, ¿saben? De hecho, de nuevo es como practicar y practicar y crear diferentes modelos, entonces no sé, como que se entrena a sí mismo, entonces no puede decir, ah, sí, para este set de datos, como quiero predecir una variable categórica, entonces uso esta familia de modelos en particular. Pero creo que al final de cuentas, como en todos ellos te van a decir eso, bueno, no hay una respuesta como definitiva, porque va a depender de los datos que quieres analizar. Porque hay otras cosas, por ejemplo, si tienes, cuando uno tiene set de datos con muchísimos predictores, entonces uno lo que quiere siempre es reducir la dimensionalidad, que es crear, que eso creo que se hace con principales componentes principales, que es encontrar como no variables dentro de, digamos, no variables, digamos que tienes variables de A a Z. Y entonces tus nuevas variables no van a ser A, B y C, sino que van a ser una como una composición de varias de que describen tus datos en gran porcentaje. Probablemente no sea una explicación muy buena de componentes principales, pero al final la idea es encontrar algo que representa tu fenómeno en tus datos y que te ayuda a construir un modelo que se puede usar para predecir datos que no están fuera de que están fuera del modelo, que al final de cuentas eso es lo que uno quiere hacer con modelado, es Sí. quiere usar las observaciones que tiene para crear y entrenar un modelo y la idea es que ese modelo funcione para otros datos fuera de esos datos, esas observaciones que teníamos. Porque algo que pasa, siento yo que pasa mucho en modelado es que uno tiende a sobreajustar el modelo, que si en un ejemplo que tenías ahí con la función de, creo que de seno de algo, que cuando Ajá. usabas los splines de grado 5, casi que te hacía la misma figura que era, Sí, como ese. Pero el problema ahí es que si yo tengo algo que está fuera de ese rango, no sé, que X es mayor 15, que está fuera de ese rango con el que entrené, probablemente no me vaya a dar una buena predicción. Que entonces, eso es otra de las cosas a tener en cuenta en el modelado. Pero sí, es un proceso, siento yo, un proceso que requiere tiempo, pero creo que con discusiones así, semanales y diferentes herramientas, creo que, o espero yo que para el final al final del libro ya tengamos una mejor base de. Ah, sí, puedo usar esta herramienta o puedo usar este tipo de modelos para ese set de datos en particular que tengo o para contestar esta pregunta, porque al final de esos datos uno quiere modelar algo para responder a una pregunta o preguntas que tiene. Que eso es de las otras cosas que se dicen en el libro de R para la ciencia de datos. Uno empieza con preguntas simples y pregunta y pregunta hasta obtener algo. El conocimiento, que es lo que uno quiere, sacar algo de esos datos. Pero sí, muy interesante. Pero esperemos aprender bastante Sí, con este esperemos libro. que sí. No, yo no tengo preguntas, pero...
Gracias por prestar este capítulo extra. Está interesante. Bueno, la primera vez que entiendo y veo las matemáticas detrás de las interacciones. No sabía bien qué ocurría cuando ponías el asterisco. Y también está bien interesante esa función de model matrix, aunque está un poco difícil, pero está interesante. Y pues sí, creo que quisiera darle otra vez otra repasada, pero nada, pues gracias por presentarlo. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Sí, yo no sabía así que existía esa función así para nada. Y sí, está como, wow. Sí, está chido. Porque me acuerdo que una vez comentaste, o sea, algo de que te habían dicho que también es posible quitar el intercepto y que en algunos casos, o sea, está bien quitarlo. O sea, ahí digo, no sé, ojalá que que después podamos como entender de más, como para decir así, ah, aquí hay que quitar el intercepto, aquí no. Sí, el libro decía eso, que había casos donde era prudente quitarlo, pero otros que no, pero no sé bien por qué. Yo digo, recuerdo mis clases que decían como no, no, o sea, se puede, pero no, nunca hagas eso, pero no sé, pero sí, veamos con el tiempo. Creo que, Vale, muy perdón, creo que con lo del intercepto, ahí la clave es entender bien el set de datos en sí. Porque, por ejemplo, okay. estos son casos vacilones porque son como para aprender. Entonces, digamos, en realidad no sabemos qué es la relación entre X1 y X2 de esos. En esos ejemplos que nos enseñaste. Pero, por ejemplo, imaginen que tenemos en el set de datos de las casas de Ames, en que teníamos diferentes variables describiendo como la propiedad, que si tenía una piscina o que si no, que no sé qué tan grande era alrededor de la casa y cosas así. Entonces, la forma en la que yo pienso sobre las interacciones es por ejemplo, qué impacto tiene o que tiene un impacto o no a tener una piscina en el precio de una casa. Y entonces, a mí, el sentido común me diría que si una casa que tiene piscina en comparación que una no tiene, que otra que no tiene, yo diría que si tiene un impacto o si debe haber una interacción entre el precio de la casa y el tener o no una piscina o oh, alberca, perdón. No sé si me entienden qué es piscina. Se me olvida. Pero mi punto es de que para mí ahí habría una interacción entre tener o no la alberca y el precio final en el que puedo vender la propiedad. Entonces, por ejemplo, yo en ese caso diría, sería bueno ver cuál es el efecto de esa interacción, además de otras interacciones, porque yo siento que ese sí tiene un efecto, o que de eso se trata la interacción, tiene efecto una variable sobre la otra. Entonces creo que en este caso sería que sí, porque tener o no la alberca probablemente cambie el precio de una casa. Entonces, al menos así es como yo trato de entender sobre las interacciones. No sé si lo entienden ustedes de la misma forma. Sí, pero, o sea, pero con el ejemplo de acá o sea, de los diferentes valores de la variable categórica, no sé, hay como que. Sí, creo que estás pensando de que, ¿por qué? ¿Cómo es que una variable que es como una categoría afecta a una que es numérica? ¿Es eso? Sí, o sea, y también
que pues aquí, o sea, solo tenías dos, solo tenías dos variables, o sea, x1 y x2, o sea, y terminas con cuatro modelos diferentes, o sea, porque cada uno toma en cuenta una categoría de x2. ¿No? Porque, o sea, porque al final son cuatro, son cuatro rectas diferentes. Ah, ¿puedes Ajá, o sea, compartir la pantalla, no? sí. O sea, acá pues solo teníamos x1 y x2, pero o sea, el hecho de que x2 sea un factor que tome cuatro valores diferentes, entonces, o sea, hace que tengas que si pones la interacción, o sea, tienes cuatro líneas completamente diferentes, una para cada uno de los valores del factor. Acá pues sí, ¿no? O sea, acá tienes pues nada más los ese valor. Me gustaría poner qué es lo que a ver, aquí. Creo que en realidad es el mismo modelo, pero lo que estamos viendo es las predicciones para cada una de las categorías. No, no, no es cuatro Ajá. modelos de, no es cuatro modelos diferentes, sino que es el mismo modelo que si ves bien, o sea, ves que A ver, ajá, mire, acá está, ajá, o sea. ah, si sigues bajando, donde está el gráfico, creo que lo que está pasando es que muestran más arribita, arribita, donde está el código, no. Perdón. Donde está el código del gráfico, arriba, arriba, ahí. Si ves la geometría de la línea, bueno, primero que todo tiene la geometría del punto. O sea, los puntos están marcados por la variable x1, que son los valores, los predictores, creo, y las respuestas. X1 y Y. Y usan el color para cambiar el color en base a esa categoría. Pero las líneas están dibujadas en base a las predicciones. O sea, ¿cuál fue el valor de cada uno de esos puntos cuando pusimos ese valor en el modelo? Pero es un mismo modelo. No, Sí. no, no son varios modelos, sino que ese modelo es único, pero vemos cuatro líneas diferentes porque estamos coloreando basado en las predicciones para basado en las predicciones. Pero están de diferentes colores porque como usamos aquí el color X2, entonces colorea basado en cuál era X2 asociado. No sé, no sé si, tú, si tiene, eso te explica, pero en realidad sí siento que es solo un Sí, modelo. Es uno, nada más que... mira, acá, o sea, porque esto no lo había puesto, o sea, imprimir como el solo de cada modelo, y entonces, pues sí, aquí es, pues sí, es que solo un modelo, o sea, acá es solamente pues los interceptos diferentes pero es que sí pone los interceptos diferentes de cada. Bueno, de X1. Y de X2. No hay X2B. Ajá, no, Si ves. no hay X2. Porque sobre eso esa es la que toma de referencia, ¿no? Uf. No sé. Ay, si no estoy seguro. A ver. Y Estoy entonces tratando de es pensar cuál es la razón. 0.8.
Es que A mí siempre me ha gustado, ¿sabes? Una cosa, no. como entenderle a ese summary. Creo que a ver, tratemos de entenderlo desde el punto de vista de cómo se vería la ecuación para este modelo. Entonces, yo creo que como está el modelo es X1 más X2, entonces lo que hace es que es como decir la suma de una constante, o sea, uno de sus coeficientes multiplicado por el, no, no, sí, multiplicado por el número por X, básicamente. O sea, si X o cualquier observación, digamos, tenemos una observación, creo que se multiplicaría por cada uno de esos coeficientes, por X1, por X2B, por X2C, X2D. Entonces, esa observación se suma por ellos, se multiplica y se suman todos los valores más el intercepto. Y creo que eso te daría la respuesta. Ahora bien, ¿por qué no hay X2A? Sí, no sé. X2A. No sé. Esmeralda. Mira. Sí, estoy. O sea, porque sí, yo creo que sí lo tenemos como que revisar así con tranquilidad, porque, ok, o sea, la. Sí, es que aquí como se agrega esto de los factores, la fórmula, o sea, sí sigue siendo esta, pero. Pero este X2 entonces ya tiene diferentes valores y. Ay, no sé. Sí, no. De seguro. Vamos a tener que Yo leer. creo. Voy a leer y si encuentro las respuestas se las envío en el chat. Va, Pero va, va. sí, creo que es lo que pasa. Matemáticamente es agregaremos la observación que queremos predecir y entonces se multiplica por cada uno de esos coeficientes. Y se suman a los diferentes resultados, y creo que eso es lo que da la observación. Pero no sé cómo es que asigna los nombres. Puede ser que sea algo de los nombres, por ejemplo, porque tenemos X2B, X2C, X2D, pero no X2A. Y si vamos a las interacciones es lo mismo. Hay X1 con X2B, con X2C, X2D, pero no X1 con X2A. Okay. Voy a ver si encuentro la respuesta para eso y se las mando. Pero ahorita sí Baba. no estoy seguro. Sí. Baba. Sí, vale, sí, porque eso sí como que me hace entender. Sí, porque no sé si te acuerdas bien a que venía en el capítulo que yo presenté, venía lo mismo, faltaba uno de los. En ese caso creo que uno de los grupos. Y o sea, y es que sí tiene que ver con el encoding, ¿no? O sea, con esto que decía, o sea, de las categorías y de poner una variable que es, o sea, sex, male, y entonces esa, cuando ese es uno, pues ya la. Ajá, cuando ese es uno. Sí, no, sí hay que pensar bien. Yo creo que otro ratito, porque sí está raro.